7 millones de jóvenes en México de 15 años, pero menores de 18, podrán abrir una cuenta bancaria por sí solos, sin la intervención de sus padres, luego de que la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley de Instituciones de Crédito y al Código Civil Federal propuestas por el presidente de la República. Está de acuerdo en la propuesta de prever que los menores de edad, a partir de los 15 años, puedan abrir por sí mismos cuentas de depósito bancario de dinero, así como disponer de los fondos depositados en dichas cuentas, sin la intervención del padre, madre o tutor, indicó Patricia Terrazas. Diputada del PAN, la iniciativa del Ejecutivo Federal establece dos objetivos: que los jóvenes de 15 años que inician su etapa laboral reciban su salario en cuenta propia, así como los apoyos provenientes de programas gubernamentales como becas a estudiantes de bachillerato o el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Según la Encuesta Nacional de Ingreso y Gastos de los Hogares 2016, existen 2,4 millones de personas de entre 16 y 18 años que ya trabajan. AMLO propone iniciativa para bancarizar a 7 millones de jóvenes y hay un universo de 3,3 millones de jóvenes de bachillerato en posibilidad de recibir becas de estudio. En ese sentido, resulta fundamental que los jóvenes tengan un uso adecuado de todos los servicios financieros con el objeto de crear adultos responsables sobre sus finanzas personales y con ello seguir construyendo un mejor futuro para la economía de nuestro país, señaló Fernando Galindo, diputado del PRI. La reforma prohíbe a los adolescentes contratar préstamos o créditos con cargo a los fondos depositados en las cuentas bancarias. Contempla como medida de seguridad que los menores no podrán contratar préstamos o créditos con cargo a los fondos depositados en las cuentas que abran. Con esto se evitará el riesgo de que los adolescentes se endeuden desde edades muy tempranas, destacó Francisco Elizondo, diputado de Morena. El PRI y el PAN hicieron reservas para solicitar una regulación que prevenga y combata operaciones con recursos de procedencia ilícita en las cuentas de los jóvenes. Las reservas fueron aceptadas, por lo que la reforma fue aprobada en lo general por 414 votos a favor y en lo particular por 404 votos y turnada al Senado para su estudio. AMLO beneficiará a 8,5 millones de adultos mayores con 2,550 pesos bimestrales, con información de Héctor Guerrero. RAR.